Vamos a ver ahora la categoría 125 grados, la serie única y la final. Todo juntito vamos a ver, porque en lo que ocurría en estas series y en estas finales tenían como protagonista a los pilotos de Gálvez. Primero con Ezequiel Pairetti, problemas en el inicio, y Marcelo Carroza, que quedaba en la última colocación y perdía terreno con los punteros. El que quedaba fuera era el Santi Macaño, el piloto de Rafaela con la máquina número 13, que volvía a los óvalos después de estar ausente en el certamen argentino de motociclismo. Y el que tomaba la punta era nada más y nada menos que Juan José Mulé, el piloto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, que se hizo más de 400 kilómetros para estar presente en la quinta fecha del Zonal del Centro. Marcelo Carroza, desde el fondo, iba a superar a varios de los pilotos de esta final, de esta, perdón, serie única, la categoría grado 2, para tratar de achicar diferencias con, por ejemplo, Emiliano Ferrero, con Franco Bertolini, que ahí también tienen problemas. Se ve quedado Pairetti, Bertolini, Macaño, y va a comenzar a tener problemas también Juan José Mulé, el que lo aprieta desde la segunda colocación, desde el piloto de San Guillermo, Juan Pablo Traversa, que empieza a recortar distancias, segundos, con el piloto de Buenos Aires. Cuando resta un giro para el final, ahí va Juan José Mulé, piloto de San Guillermo, Traversa, y problemas en el motor de Juan José Mulé, que le impiden quedarse con la victoria a nada del final de la competencia. Estaba ingresando en los últimos metros cuando Juan Pablo Traversa aprovecha para superarlo este señor y quedarse con la primera ubicación. Segundo terminaba Mulé y tercero Marcelo Carroza, que hizo una gran serie desde el fondo con problemas en la caja, que luego se repetirían en la final. Dotti, De Marco, que había largado la categoría 125 internacional, aparecía también Lucas Florenza, el de Fray Luis Beltrán, Franquito Bertolini, ahí estamos con las cámaras de Crossword, y ya con prácticamente las últimas sombras del día domingo, un domingo muy frío en Ramona, pasaba esto. El que va al suelo es Facundo Rosotto, el piloto de Porteña. Se va a chocar con un piloto que conocemos, un tal Marcelo Carroza. Fíjese, en la cámara lenta vamos a ver cómo en el comienzo Marcelo tiene problemas. Queda muy lento, Rosotto no logra doblar y se encuentra la rueda trasera del piloto de Gálvez. Y Rosotto da una, dos y casi tres, sí, tres vueltas para quedar fuera de competencia. Sin Rosotto y sin Carroza, que tenía problemas en la caja, se lanzaba la competencia. Y también el que largaba en última posición era Ezequiel Pairetti, que no había podido terminar la serie única, y Ezequiel desde el fondo empezaría a superar pilotos y ser uno de los grandes protagonistas de la final de la categoría 125 grados. En la serie sucedía lo mismo que está sucediendo en la final. El que toma la punta es Juan José Mulé, seguido de Juan Pablo Traversa y de Emiliano Ferrer, el piloto del Trébol. Dotti aparecía en la cuarta colocación, Ezequiel Pairetti lo supera al de Fray Luis Beltrán, a Lucas Florenza, y así empieza a ponerse la final, con Dotti en la cuarta colocación, seguido de Ezequiel Pairetti, pero Pairetti lo superaría sin inconvenientes al piloto de Rafaela. Ya está Pairetti en la cuarta colocación y va a dar cuenta de quién marchaba en la tercera colocación, que era Emiliano Ferrero. Bertolini, máquina número 42, probando relaciones en el circuito de Ramona. Muchos ya se fueron con los numeritos anotados para lo que va a ser la fecha coronación, allá por el mes de noviembre, en la última del certamen argentino de motociclismo, que tendrá continuidad en Centeno, San Carlos, Santa Clara y Ramona. Esas serán las últimas cuatro fechas de un año muy complicado para el CAMP con las condiciones climáticas, pero un año histórico en cuanto a cantidad de pilotos, de espectáculo, de gente que se acerca a ver el certamen argentino de motociclismo. Mulé resiste ante los intentos de Juan Pablo Traversa, que busca por afuera vencer a el piloto de San Fernando. Se mete ahora la rueda delantera en la parte interna de la moto de Mulé. Ahora lo busca por afuera
intentaba, buscaba el de San Guillermo, cuál era el lugar exacto donde lo iba a superar, y en plena recta y manteniendo prácticamente la vertical de su moto, logra superarlo, pero aprovecha además que tenía nuevamente problemas el piloto de San Fernando. Con una diferencia sobre Pairetti, recibe la bandera de cuadro sin problemas y se queda con la victoria. Tanto en la serie como en la final, el triunfo se ocupa para San Guillermo, seguido de Ezequiel Pairetti, piloto de Gálvez, Milena Ferrero, Lucas Florenza y Juan José Mulé, el podio en 125 graduados.